Yo soy Héctor, soy de la familia de los artesanos Don Bosco. Soy escultor, pues no es este mi trabajo, pero es más lleva una parte artística y también a pedido de los parroquianos apoyé y ayudé a hacer estos pesebres. La actividad navideña. Como todos sabemos, estamos en una temporada de epidemia. Y muchos se quedaron en casa. Entonces nació esta emotiva de llamar a los chicos, los niños, para poder hacer este trabajo, reunir y recordar la Navidad del Niño Jesús del nacimiento y también recordarlo con una imagen. Por eso nació esta idea de hacer los pesebres. Es un poco complicado explicarlo así verbalmente, pero así resaltando algunas cosas. Los materiales principales que usamos fueron el yeso, un molde con las imágenes y ¿qué más? Algunas herramientas, el agua, el jabón. Estas son las herramientas principales. Luego lo dejamos secar un buen tiempo, dependiendo por etapas. Lo dejas secar en el molde por unos 15 minutos, después sacas el molde, lo dejas en un costado, separando por especies, así rápidamente. La iniciativa es más por la Navidad, entonces en esta temporada, por la epidemia, la parroquia no reunía a los niños, entonces nació por esta cuestión, reunirlos en pequeños grupitos, para que puedan hacer primero el pesebre, hacer la imagen, después regalarlos a cada familia de cada chico, llevarlos la imagen y recordar la Navidad. Primero los que son los parroquianos, que son los que motivan a que puedan seguir este camino de del pensamiento de la Navidad y también los niños, los propios jóvenes que ya son más grandecitos, son los principales que ayudaron a hacer este trabajo. La parte más difícil fue pintarlos porque todos son artistas y cada cual tiene su pensamiento, su ideal, su acabado, entonces diferentes técnicas, entonces todos tenían miedo de pintar así, de pintarlo así, entonces buscamos de tener dificultad ahí. Entonces, esta parte es la única parte donde así, hicimos un poco de dificultad, pero después todo fue bien. Quiero agradecer a todos los chicos que han aportado su ayuda con este pesebre y también agradecer a todos los parroquianos de Postervalle, de todas las parroquias que tengan este ideal de poder seguir, ¿no? De motivar a los chicos, a los niños. Gracias.